¿Ah? Es que aquí lo pasa. Ah, esta fue la lámina que se le dieron. Ah, es cierto. Él estaba prácticamente como la orilla del río. Pero lo felicito usted. Ah, el roperito. Permisito usted. Ah, la camita. La camita, el roperito. Pero qué bonito le quedó su casa, bien grande. Bien lindo, lo felicitamos, oiga. Yo también, yo me alegro también, sí. Primeramente yo y ustedes que ayuda que me dieron. Tome, pues. Gracias, oiga. Sí, porque le ha quedado una casita bien bonita. Sí. Por la ayuda que me dieron. No, de nada. Y eso está bien porque se vio que sí cumplió y se vio que sí cumplió y ya para la próxima ayuda que nosotros volvamos a hacer o algo, lo vamos a tomar en cuenta. Sí, exacto. Bien bonito. Sí. Sí. Y sí que le ayudó a, sí. Más a la esposa que... Ah, no, no. Ella. No es esposa. Yo pensé que su esposa era. Amiga. Como estaba dentro del cuarto, pero con amistad se empieza. Ya estaba acostada en la cama. Se la puede traer. ¿Y si le hiciera caso a usted? No, a ella, porque ella es la que anda buscando marido. Ay, no. Bueno, pues te lo felicitamos, oigan. Cuídese. Gracias. Ajá. Cuidado con los alambres. Señora, respeta a la señora. Sí, cabal. Respeten a la señora. Dile. Amiga, dele ahora que puede y dele molote. Dile. Buen consejo que le está dando, va. Yo me voy a echar ese pecado. Pues sí, está guapo, mira, hasta casita tiene llave. Ya va, el soltero y sin con casa. Ella dice que no, mira. Mira la miradita. Mire, pues, señora, y como ya en pareja ya se comparten las cosas, la verdad. Si usted tiene, le puede ir a pasar. Con su lámina termina esa, cuidado. Sí, sana, se molesta con Chavo Juan. ¿A quién? A ella. Sí. Pero también lo bueno es que sigue la onda, sigue la corriente. Ajá, cabal. ¿Qué? Nada. Ay, sí, ahí vamos. Creo que ahí salimos. ¿Ah? Ahí salimos del día. Sí, de aquí salimos del día y también de este callejón. Ahorita ya faltan de estas casitas para allá, ya. Sí. Sí, se parece a Chocoyo, va. La misma cara de Chocoyo tiene. Ay, sí. Vaya. Ahí nos dio, no, hacienda. No, fue don Marcos, pues. Aquí fue donde salimos. Aquí fue donde la iglesia que se le dio. Sí, esta es la iglesia evangélica. Que ya está puesta. Falta una media que tienen ahí todavía. Ah, pero ya pusieron una parte. Entonces, pero ya pusieron buena parte. Lo que te dije que me dio el para la puerta. Ajá. Pero sí, le quedó bien bonita. Grande. Faltan estas. Ahorita vamos para ahí. Faltan estas. Esta. No está la mayoría de gente aquí. Pues que algunos han ido a trabajar. Se anda haciendo la zapata. Una zapata aquí. No es la de nosotros, papá. No. Porque aquí está toda esta arte la de enfrente. Aquí vemos. No, no es esa. Mírale la de enfrente. Aquí. Ah, pues no, venite. ¿Pero dónde va? Démosle, pues allá, pues. Sí. Yo creo que él solo anda ya así medio turuleco ya. A todos. Buenas, usted. Sí. Por aquí venimos a visitarla para ver si puso la lámina usted. Sí. ¿La utilizó? Sí, oh, ¿podemos pasar a ver? Bueno, permiso. Permiso. Permiso, usted. Hola, chiquitín. Hola. Todas esas. ¿Su esposo le ayudó a ponerla? No tengo marido ni nada. Ah, está solterita, ¿no? Ah, Chocoyo. No, el diablo, Brenda, el diablo que anda con todo. Mi hermana, mire, ve. Este bicho anda buscando una pareja. ¿Quién? Dije que usted sí le gustaba. ¿Quién?
Diablo, así busca pareja. Vaya, Chocoyo, si la aceptas con todo el niño, sí, dice. Vaya, ay, Chocoyo, papá. Este bicho, siete marica. Ni una bicha me hacía caso, entonces dice. Oiga bien. Solo por quitarse el... Ajá. Lo que dice, solo por quitarse el... Ahora soy, sí. Ahora ya me hice marica. ¿Y qué quiere usted? Pues un esposo, un amante. Un amante. ¿Qué quiere usted? Espérate. ¿Qué quiere usted? Hable claro. ¿Qué quiere? ¿Un esposo, amante? ¿O solo por el momento? ¿O qué quiere? Dígame, ajá, pues. Nadie quiere un marido que... Marido, responsable. Serio. Que sea responsable. Ah. Vaya. Responsable, Armando, papayito, estás solterita. No puede, ¿le gusta chiquitito, pa? ¿Le gusta el menudo? ¿Le gusta chiquitito? Yo no sé trabajar. Ay, ay, ay. Mira, aquí está este, no le gusta. Yo no sé trabajar. Vaya, mire. Otro, vamos a hacer golpe. Este es el niño, ¿verdad? Allá afuera, vamos allá afuera. Sí, vamos allá afuera. Vamos allá afuera, pues. Es que quién antes te lograba ver, po. Uy, cuidado. Vaya. Vamos a hacer trato. ¿Qué trato? Nos llevamos al niño. Estaba despierto. Vamos a hacer trato. Mira, ya. Qué burro. Hoy lo creamos. Hoy sí. Vaya, lo alimento sí. Yo y todo, pero me lo llevo. Vaya. No toma ni solo chiche. Solo chiche. No le puedes dar chiche, ajá. Ah, solo chiche toma. Sí. Pero mire, si mire se... ya salieron unas plantas de esas así. Así pegar en el pecho. Pero mira, ve. Pero no es así, va. Con todo el... Vaya, con todo el paquete. Diablo, con todo el paquete. ¿Ah? Es que novia ya tengo. ¿Para qué voy a tener dos? ¿Y por qué anda diciendo que mi hermana es su novia? ¡Vaya! Ah, vaya. Ah, ella es mi novia, su hermana. ¿Y con las dos hermanas después? Sí, sí. Con las dos hermanas después. Yo me acepto el niño. ¿Y a él vaya. Si quiere? Ay, vea. ¿Cuál de los dos? ¿Elija él o a él? Oh, ajá, o a él. Ese chiquitín está solterito, mire. Me echó la chiquita. Me gustan las chiquitas. Vaya, qué hermano. ¡Ah, Armando! ¿Cómo le gustan a ella? Ah, pues los chiquitos le gustan. Ah, pues Armando. Mira, ve. A él le gusta. ¡Ah, Chocoyo le gusta! ¡Abrazo! Hay muchos niños. Le salió chavo. ¡Ay, qué lindo! Mira, no, eso que no viste. Lo... ¿Ah? Y muchos niños, y todos estaban así. ¡Ah, mira, hay un niño! ¡Miren, uno, dos, tres! No aprendan de eso. Eso no. Mira, a ver, ¿ah? Yo sé, el niño, ¿me lo regala usted? El niño. ¿De verdad? Le voy a dar una... Todas las veces que usted vaya allá, lo puede ir a visitar. Ah. No, pero tiene que... ¿No? ¡Ah! ¡La suegra! Es que si no te acepta la suegra, ¿no? O sea que si agarro el niño, tengo que agarrar a también el a paquete. Ella, a usted también. Y a la suegra. El combo. El paquete. Nosotros nos vamos de el la paquete. Casa, sacamos a Chico y todos nos vamos. Sí. El paquete completo. Cabemos, va. Que a ver, la cama. Una. Sí, en el otro cabe. Ella, como y la otra hermana. Ay, no, hay que seguir peleando usted. Ay, gracias, oiga. Ay, gracias, buenas, usted. Hoy vamos a ir a su casa. Queremos ir a ver su casa. Así sacamos a Chico. Oh, qué cambio usted. Sacamos a Chico. Qué bueno. Ajá. A él no le queda tiempo, entonces ese fin de semana ya vamos a terminar. Pero mire, ¿y su otra hija? Por la escuela. Por la hemos visto, fíjate. Por la escuela. Por la lámina, viejo, preguntar. Por la lámina, pensé que me iba a preguntar. No, bro, es que, espere, es que aquí hay una niña tan, pero tan linda, hermosa, sí, guapa. Trabajadora. Y yo me quisiera casar con ella. Y este día, como venimos, no veníamos solo también a regalar sandía. Ni tampoco, también veníamos a ver las láminas. Uh-huh. Pero también iba a aprovechar este día para pedirle permiso a ella. Si
yo puedo estar con su hija. No, oiga. No, si puede venir, no, toda la noche sí. Una moto. ¿Puedo venir yo aquí a verla y no sé? Chula de ti. Cabal. También le dijera, sí, deme permiso. Si ahí dice que sí, sí va. Y al final usted utilizó la... ¿Esa es la lámina que se le entregó? Esa todavía tengo, la que ustedes me dieron. Pero, aquí, mira. Ah, esa la puso. Es cierto. De allá adentro también. Entonces, a ver. Utilizó el ropero también, la camita también. Ah, queremos ver eso. Ahí está la cama. A ver si es cierto. Ay, es cierto. Es cierto, qué bonito le quedó el roperito, la camita. Ahora no tiene que dormir usted en una hamaca, ni en una colchoneta, ni nada de eso. Ahora ya no va a tener eso de que se va a estar mojando. Ay, qué bonito le quedó. Lleno de ropa usted. Ay, Dios. No, estaba enferma, señorita. Sí, estoy bien mal, dolor de cabeza. Bueno, pues. Ah, pues sí, usted, entonces la felicitamos y porque sí ha cumplido, ¿verdad? Poniendo la lámina y eso está bien. Sí, le digo que solo ahí me falta. Ah, pues sí, usted. Eso está bien, entonces. Bueno, la felicitamos. Gracias a ustedes también. Bueno, y esperamos que pase una feliz tarde, oiga. Bueno. Pues fíjese que yo también le quería pedir de favor. Ajá. Fíjese que mi hermana, pues también ella está por venirse. Ahí está, donde va a ser ella la casa. Ajá. Sí, ustedes tal vez le podían ayudar con una docenita de lámina. Porque igual ella también va a ser mamá soltera. Y ella le está cuidando y ya la ha echado. Sí. Y yo, como yo tengo espacio aquí para hacer a su casa, entonces sí. Yo le dije que viniera para acá y ella está haciendo los jóvenes para la casa. Wow. Yo hoy no vino porque tiene niño enfermo. Sí. Ya vamos a ver cómo se lo vamos ahí en la lista. Sí. Ah, sí. Sí, la niña también, mi sobrina me dice que le iba a pedir un super a ustedes, pero le da pena, dice. Pues fíjense que nosotros cuando entregamos. Todo, lámina, todo, ya se fue. Ya era un listado que teníamos. Ya salimos de eso. Es que como la cosa pasiva, que al que no tenía cama, le agregábamos los perros. Vaya, mire, yo estaba pensando, pero también yo quería comentarles a ustedes. Yo aquí ya digamos que ya solo un pedazo me queda. Yo esas tres láminas, porque hay tres, pensaba ponerlas ahí. Y esas que me han sobrado, pongo viejitas aquí. Y dale esas a ella. No sé si ustedes. Sí. Pues sí, porque usted sabe que hay gente que dicen una cosa, dicen otra, y no saben cómo uno vive. ¿Va? Entonces, si yo tengo la manera, porque yo sé cómo cuesta hacer una casa, y yo tengo esa lámina que es media docena, yo la voy a dar a mi hermana para que no se moje.